Today. Televidentes de Suplemento Deportivo, ha llegado el gran día, esta jornada de viernes que tanto esperamos y que fuimos anticipando durante toda la semana. Tiene que ver con el día en que se van a conocer las zonas 8 que tendrá la Copa del Mundo que se va a disputar en Rusia. Ha amanecido este viernes con una intensa nevada sobre Moscú, realmente como hemos destacado en estas últimas jornadas, mucho frío, la nieve como un espectáculo importante, pero bueno, cuando se tienen que programar actividades como esta, a esta altura ya resulta un trastorno porque además es una nevada intensa y dificulta las actividades que se han programado aquí al aire libre. La espera de las autoridades, bueno, todo lo que tiene que ver con el sorteo, el talk show que en un rato nada más estará llevando adelante el presidente de FIFA, Gianni Infantino. Pero lo que nos interesa a nosotros es qué zona le toca a Argentina, dónde juega, cuáles son sus partidos, dónde comienza, qué tendrá que recorrer. Bueno, todo eso lo vamos a estar repasando en esta edición de Suplemento Deportivo. Presencia especial de Canal 2 de la ciudad de Belville. El agradecimiento grande para los amigos de Atila, anoche una presentación extraordinaria, de Atila.online, de Mainero y compañía, y por supuesto de Mutual, Sudecor, Turismo. Atentos porque vamos a conocer qué rivales tiene la selección en Moscú, nada más y nada menos, con el sorteo que se viene en algunos minutos. Primera pausa y enseguida todo lo que ha dejado esta jornada de viernes, tan esperada, tan especial, aquí en la pantalla de Canal 2. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Atila.online. Lanzamos nuestro nuevo sistema de bajo costo. Gestión administrativa contable para pymes y monotributistas en la nube. Facturación electrónica, City, todas las exigencias de AFIP. Mercados verticales, postventa, agencia de viajes, gestión agropecuaria. Práctico, ágil, de fácil acceso. La mejor opción para tu empresa. Promoción para Belville hasta marzo 2018 sin costo de registro, sin costo de uso. Atila.online. Atenti quinceañeras. Sudecor Turismo te trae todas las propuestas para que tu viaje de 15 sea lo que siempre soñaste. Tenemos para vos Disney con Toselli, Trendy 15 que te lleva a Camboriú y Punta del Este con la mejor fiesta y el crucero para quinceañeras que recorre Sudamérica. Te esperamos en nuestras oficinas para más info. Sudecor Turismo. Transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. Muy bien, ingresamos en este segundo bloque de Suplemento Deportivo y lo hacemos ya con todas las imágenes de lo que fue la gran ceremonia del sorteo, una hora exacta en esta organización impecable aquí en Moscú, con espectáculo, un baile tradicional, con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin, además con el presidente de FIFA, Gianni Infantino. Putin destacó lo que significa para Rusia este evento que va a mover a millones de personas, señaló que es una demostración cabal del poderío de su nación y puso todos los servicios de su gobierno a disposición de la organización de este torneo. Por su parte, Infantino destacó a Rusia en el mensaje que dio fundamentalmente en lo que tuvo que ver con la coordinación de su trabajo, el comité organizador, el gobierno y también los voluntarios. Indicó, será un mundial inolvidable por los fans, señaló Infantino, que también destacó la infraestructura rusa, los servicios de trenes, de aviones,
de conexiones entre ciudades, la hotelería, los estadios. Bueno, fue muy elogioso. Además, inauguró su discurso hablando en ruso. Recordemos que Infantino, ex secretario de la FIFA, es un funcionario importante que maneja 6 idiomas a la perfección, entre ellos el castellano, y hoy es una referencia también al idioma original de esta Copa del Mundo. Dentro de lo que podemos destacar para el sorteo, Argentina, con una zona con viejos conocidos, una zona parecida a mundiales anteriores. Croacia se puso en el camino de nuestra selección, también Nigeria. ¿Cuántos mundiales ya nos hemos cruzado con Nigeria? Y nuevamente nos toca en el camino la selección africana, y habrá una novedad, será Islandia. Esta selección que clasificó, que indudablemente es una de las novedades del certamen, va a estar con Argentina, precisamente en el debut que se va a dar el 16 de junio en Moscú. 16 de junio en Moscú será el debut de la República Argentina. En lo vinculado con las otras presentaciones, Argentina estará enfrentando a Croacia el 21 de junio, lo hará en Novgorod, allí en el estadio habilitado para ese tema, y el cierre con Nigeria será en una ciudad bellísima. San Petersburgo será el escenario para el cierre de la zona de Argentina. Reiteramos, Argentina, Croacia, Islandia, Nigeria. En realidad el orden es Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria estarán compartiendo zona. Será la zona D. Argentina, si logra pasar la clasificación, va a estar cruzándose con la zona de Francia, Australia, Perú y Dinamarca. ¿Qué pasó con las otras naciones sudamericanas mientras seguimos observando detalles del sorteo? Bueno, por ejemplo, a Uruguay le tocó el grupo A, Rusia, Arabia Saudita y Egipto, sus rivales. Uruguay va al grupo A, Rusia, Arabia Saudita y Egipto. En tanto que a Colombia, la selección dirigida por Néstor José Pekerman, le tocó en suerte en el cruce Polonia, Senegal y Japón. Integra el grupo H, Polonia. Perú, debutante en este torneo, tendrá un grupo con estos rivales en el certamen: Francia, Australia, Perú y Dinamarca, como lo decíamos, y Brasil estaría integrando sus zonas con Suiza, Costa Rica y Serbia. Las zonas que dejó el Mundial entonces en este repaso con imágenes del gran sorteo que se concretó hoy aquí en Moscú. Y seguimos en esta última edición especial de Suplemento Deportivo vinculada con el sorteo de la Copa del Mundo. Detrás, la pantalla con las zonas, con las 8 zonas y su integración tras el sorteo en la jornada. Y por supuesto también el análisis de los medios de prensa, las repercusiones. Y bueno, una repercusión que nos interesaba es de la prensa de Perú. Perú vuelve a un mundial después de 35 años. Sin duda alguna no ha sido una zona fácil la que le ha tocado al equipo de Ricardo Gareca, una zona dura, con Francia, por ejemplo, que es un equipo importante, con Australia, que va a estar también formando parte de esta zona, y junto con Dinamarca estuvimos dialogando con colegas peruanos, entusiasmados por el regreso a la Copa del Mundo y por supuesto también planteando su preocupación por el rigor de la zona. Perú va al grupo de Francia, un rival bastante complicado, es una de las selecciones potencia en el mundo, ha sido la última subcampeona de la Euro, tiene jugadores de altísimo nivel y va a ser un grupo bastante complicado para Perú, no la va a tener nada fácil, además de Dinamarca, además de Australia. Nosotros no estamos para mirar a ningún equipo por encima del hombro y lo que pretendemos es hacer una buena Copa del Mundo y por qué no clasificar a segunda ronda, pero paso a paso y partido a partido. Yo creo que por el lado de Perú, a ver, es un grupo, digamos, que tampoco iba a ser demasiado sencilla la cuestión. Nos toca Francia, cabeza de serie, uno de los favoritos a ganar la Copa, es el rival más complicado que tenemos, acaso de repente el partido que menos opciones tenemos de alcanzar de sumar algún punto. Nos solucionamos mucho qué puede pasar ante Dinamarca. Dinamarca dejó en el camino a Irlanda en la repesca y habrá que, y lo hizo con autoridad. Por ahí nos hace un poquito de ruido eso y ver hasta qué somos capaces. Y teóricamente, entre comillas, el más accesible es Australia, pero esto yo creo que ya no se da más en el fútbol. Australia. Igual tenemos que saber que queremos llegar, competir y, por qué no, llegar a octavos de final. Esa es la meta de Ricardo Gareca y Ricardo Gareca lo ha dicho. Pero también confío mucho en esta selección, confío en Gareca, que cuando tuvo a los jugadores 20 o 30 días a su disposición,
se dejó de convertir en un mero seleccionador, como son la mayoría de entrenadores de selecciones, y fue verdaderamente entrenador de la selección y fue bien a Perú, Copa América de Chile y Copa América de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente de Belville. Bien, muy bien. Atenti quinceañeras. Su Decor Turismo te trae todas las propuestas para que tu viaje de 15 sea lo que siempre soñaste. Tenemos para vos Disney con Toselli, Trendy 15 que te lleva a Camboriú y Punta del Este con la mejor fiesta y el crucero para quinceañeras que recorre Sudamérica. Te esperamos en nuestras oficinas para más info. Su Decor Turismo. Mainero MDD 100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD 100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Atila.online. Lanzamos nuestro nuevo sistema de bajo costo. Gestión administrativa contable para pymes y monotributistas en la nube. Facturación electrónica, City, todas las exigencias de AFIP. Mercados verticales, postventa, agencia de viajes, gestión agropecuaria. Práctico, ágil, de fácil acceso. La mejor opción para tu empresa. Promoción para Belville hasta marzo 2018 sin costo de registro, sin costo de uso. Atila.online. Transmite Canal 2 de Televisión de la Ciudad de Belville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. Y seguimos en esta edición especial ya sobre la parte final y en este caso analizando más testimonios de colegas. Recién hablábamos de Perú, la selección que vuelve al Mundial después de 35 años. Ahora, colegas de distintos países, Colombia, Brasil y también el testimonio de Ariel Señoseín, que es de la cadena Teis Sports de la República Argentina, analizando por supuesto las zonas que le ha tocado a nuestro país, a Brasil, a Colombia, los periodistas, todos entusiasmados en este caso con las chances del equipo de cada una de las naciones para lo que se viene. Por supuesto también, hablando de Brasil, un testimonio interesante porque Brasil puede llegar a emparejar con Alemania en octavos o en cuartos de final, pero lo compartimos. Yo creo que es una zona como para respetar, digamos, no para temer. Entiendo que el momento de Argentina hace que veamos lo bueno de los rivales y olvidemos lo bueno nuestro. El momento, quiero decir, de poco confiable, Argentina como equipo. Pero cuando lleguemos al punto lógico del razonamiento, al término medio del razonamiento, nos vamos a dar cuenta que Islandia tuvo una buena Eurocopa, pero no tiene experiencia mundial, que le falta todavía ese rodaje en grandes competencias, que Croacia tiene buenos mediocampistas, Rakitic, Modric, Perisic, pero hasta hace poco nomás no sabía si iba al Mundial o no, necesitó el repechaje. Y Nigeria le ganó 4-2 a Argentina, para mí era un partido absolutamente fuera de contexto, que en un Mundial no se repetiría, no solamente porque no estaba Messi, porque se dio un montón de cambios, sino porque Argentina le faltó tensión, le faltó intensidad. Bueno, es un grupo que después de España quizás sea el más complicado. Creo que nos tocó un grupo manejable. Colombia puede repetir lo de Brasil, sobre todo en la primera fase repetimos con Japón. Nos pasó en el 94 y 98 cuando repetimos con Rumania. Ahora repetimos con Japón. El otro rival es Senegal y Polonia. En el papel, entre comillas, el más fuerte sería Polonia, pero Colombia tiene con qué llegar bien desde que los jugadores estén en buenas condiciones, pero ahí es lo importante, no se da confianza a los colombianos, porque ahí es donde nos duele. Lo importante y lo bueno es cuando toca un grupo fuerte. Hablábamos hace rato con Bolillo Gómez y decía, enfrentar a Inglaterra, enfrentar a Bélgica, motiva al panameño, y eso les da un plus, porque saben que se van a enfrentar a selecciones grandes. Ahora, Colombia tiene que manejar ese favoritismo,
así como lo hacen los ciclistas, como lo han hecho Nairo Quintana, como lo han hecho Rigoberto Urán, que ser protagonista y ser favoritos, hay que responder a eso y esperamos que Colombia lo haga. Olha, Gabriel, eu acho que, de um modo geral, nenhum grupo da morte, todas as chaves bem equilibradas. A gente vê ali, ó, Brasil com Suíça, Costa Rica e Sérvia. Acho que é um grupo razoável. O detalhe é que o Brasil vai ficar hospedado em Sochi e vai jogar em Rostov, vai jogar em São Petersburgo e depois vai jogar em Moscou. Então vai ter muitos deslocamentos, muitas viagens. Mas sobre o nível do grupo, acho que o Brasil tem totais condições de se classificar e oxalá que consigamos um resultado melhor do que a última Copa em 2014. Os viajes dentro de todo, há um viaje largo entre o segundo e o terceiro, há mais de 1.100 quilômetros entre o primeiro e o segundo, que é este, sempre o mayor riesgo, empezar a generar un desgaste con los titulares. Entre el primero y el segundo no hay gran distancia, hay 400 kilómetros. Eso por un lado, entiendo que eso es más de preparadores físicos que nuestro, o de logístico y cuerpo técnico que nuestro. Y los rivales, si Argentina es primero y la lógica marca que la lógica se da en otro grupo, y Francia es primero, habría un rival accesible, un rival para ganar en octavos de final, sea Dinamarca o sea Perú. Después, bueno, ya es un mundial y si en cuartos de final es lógico que no podés elegir. Es lógico que haya rivales fuertes, ¿no? Puede llegar a ser España o Portugal y cómo no va a haber un rival fuerte en cuartos de final del mundial. La ilógica sería enfrentar a un seleccionado débil. Se va a mirar la distancia, las federaciones estuvieran en detalle, porque recordemos que no se repite ningún partido en la primera fase en las tres ciudades, de pronto en la segunda repita, pero los tres partidos son en tres ciudades diferentes. Paseito también que le toca a los aficionados. La buena noticia es que aquí el gobierno les da con el tiquete gratis el pasaje en tren. Es una muy buena ventaja y así pues que es la invitación para que vengan todo Latinoamérica a hacerle fuerza a las diferentes selecciones. Muchísimas gracias y buen viaje. Un saludo cordial para los amigos de Argentina y esperamos que la final sea Colombia-Argentina. ¿Se mira la zona de Alemania? ¿Qué tal lado? ¿Se piensa o no? Sí, porque Alemania va a cruzar con Brasil. Então temos ali Alemanha, México, Suécia ou Coreia. Dura essa. É difícil. Já pensou se Brasil ou Alemanha tem algum problema? Podem se cruzar em oitavas de final. Seria uma grande surpresa. Mas vamos primeiro pensar agora que Brasil está com uma nova equipe, está melhorando, com Tite no comando e esperamos até a Copa conseguir crescer ainda mais, para chegar com mais força no Mundial. Vocês que são da Argentina tiveram um pouco de dificuldades nas eliminatórias, mas eu sei que na Copa a Argentina sempre chega muito forte, então boa sorte a todos e que vençam melhor. Gracias y buen regreso. Está bien, gracias. De fondo el stand de San Petersburgo, una de las ciudades que va a visitar Argentina en esta Copa del Mundo. Recordemos, va a arrancar en Moscú, allí será su debut ante Islandia y después también va a terminar en Novgorod, que es otro de los destinos que tendrá la selección en esta etapa mundialista, la primera fase de la Copa del Mundo. ¿Qué dijo el entrenador Jorge Sampaoli respecto de la zona que le tocó a su selección? Bueno, dijo, tenemos que ponernos a trabajar todos los integrantes pensando ya en lo que nos depara, no solo los cruces deportivos, sino también lo que tiene que ver con viajes y toda la organización. Sampaoli decía a la cadena oficial de FIFA lo que compartimos. Bueno, la impresión es de tener la seguridad de que tenemos la certeza de saber con quién jugamos. Las dificultades del grupo tienen que ver con las características disímiles de los equipos que vamos a enfrentar. Por características son todos distintos. Un equipo muy fuerte, el de Islandia, desde lo físico, desde lo colectivo. Un equipo de mucho talento como el de Croacia. Y después un equipo bastante impredecible como es Nigeria, que tiene futbolistas que te pueden dañar en cualquier momento. Una curiosidad, es la quinta vez que Nigeria cae en el grupo con Argentina en una Copa Mundial. No sé qué opinión le merece. Bueno, ese es el azar. La verdad que con Nigeria no sabes con qué te vas a encontrar, entonces se hace un rival muy peligroso y por sobre todo para cerrar el grupo. Pero bueno, hay que prepararse para lo que tocó, enfrentarlo,
y sentir que Argentina tiene poderío como para poder pasar de ronda. Muy bien, de esta manera llegamos al final de esta semana especial desde Moscú en Suplemento Deportivo. Una semana con mucha información, donde vivimos todo el sorteo del Mundial, donde conocimos ya los rivales que tendrá Argentina en el próximo año. Bueno, donde lo pasamos realmente muy bien juntos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Nos vamos con Moscú, que hoy no nos ha dado respiro, una nevada realmente intensa. Estamos aquí en la Plaza Roja y nos estamos despidiendo. Gracias a los amigos de Sudecor Turismo. Recuerden, Argentina ya tiene rivales, ya tiene sede. Moscú, Novgorod y San Petersburgo es el itinerario de nuestra selección. El agradecimiento para los amigos de Mutual Sudecor Turismo, también de Atila.online y también de Carlos Manero y compañía, que nos han acompañado junto con la Municipalidad de Belleville para tener estos especiales directamente desde Moscú. Fuerte abrazo para todos, nos reencontramos el lunes con Suplemento Deportivo en la pantalla de Canal 2.